queridos suscriptores. Y en el día de hoy estaremos preparando unos domplines ahogados en queso. Y aquí tenemos nuestros ingredientes. Una libra de queso cheddar, media libra de chuleta, una cucharada de salsa, una cucharada de sazón licuado, una media cucharada de ajo majado, ají grande, usé la mitad de un tomate y una cebolla pequeña. También tenemos una sopita, maíz, aceite, leche entera, sal, mantequilla derretida y por supuesto nuestra harina. Recuerden, denle like al video y suscríbanse al canal. Iniciamos con nuestra preparación. Y lo primero que vamos a hacer es cernir nuestra harina. Yo voy a utilizar libra y media de harina. La cernimos por si acaso trae algún pajarito o algo. Un poquito de agua fría.
luego de haber pasado los 10 minutos, ya nuestra harina está lista. Y en un caldero yo puse agua a hervir con media cucharada de sal y un poquito de aceite. Ahora vamos a iniciar a hacer nuestro dumpling. No tan grande. No me gustan tan grandes, pero lo pueden hacer del largo que ustedes quieran. Yo lo hago fino, así, para que se cocine más rápido. Y luego de terminar, lo movemos y lo dejamos que se cocinen durante media hora. Lo tapamos. Ya han pasado 30 minutos, nuestros dumplings están listos. Ahora vamos a proceder a hacer la salsa de queso. Y ahora vamos a hacer el sofrito. Le agregamos aceite para sofreír nuestra chuleta. Esperamos que se caliente un poquito. Bueno, ya que nuestro aceite está caliente, vamos a agregar nuestra chuleta. Dejamos que se fría. Ya nuestra chuleta está lista. Ahora le vamos a agregar el ajo para que se fría. Lo movemos. Ahí mismo también le agregamos el sazón licuado. Y luego de que se sofría un minuto, le agregamos los vegetales. Y luego del minuto le agregamos los vegetales. Bueno, y un poco más de la mitad de la sopita. Para que se vaya desbaratando. Para que se vaya desbaratando también. Ahí lo dejamos otro minuto más para que los vegetales se cocinen. Y luego le agregamos la sal. Luego del minuto agregamos la salsa y movemos bien. Y luego de que la salsa ya esté incorporada, agregamos la leche. Agregamos la leche. Y la dejamos que se cocine durante 3 minutos. Y luego de haber pasado los 3 minutos, agregamos el queso. Yo voy a dejar un poquito de queso para echárselo ya cuando lo voy a estén. Ahora vamos a esperar que el queso derrita para agregar los dumplings. Ahora vamos a agregar los bollos. Ya yo le saqué el agua, miren. Se la saqué casi toda, le dejé solo un poquitico para que nuestra salsa esté un poquito más espesa. Vamos a agregarlo con cuidado. Con cuidado. Lo movemos para que se le incorpore todo el queso. Lindo. Lo rico que huele. Ahora le agregamos la mantequilla y el maíz. Y luego le echamos el queso que quedó. Agregamos el queso. Y lo dejamos durante 5 minutos. Y luego de 5 minutos, así quedan nuestros dumplings con queso. Miren, qué rico. Recuerden, denle like al video y suscríbanse al canal.